Apreciemos el filo de la broca. A ver qué les parece. Y ahorita vamos a ver su desempeño. Ahí se aprecia. Ahorita vamos a ver su desempeño. Ya les mostré el filo de nuestra broca. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a probarla, a ver qué desempeño tiene. Ya tenemos aquí 4 barrenos, más o menos a 8 milímetros, y vamos a perforar ligeramente mayor a 3 octavos. Vean. Vean. Este es su desempeño y sin lubricante de corte. A ver qué les parece. Es una broca reafilada. Veamos a ver si ya se aprecia un poco mejor el trabajo de la broca con el filo reafilado. Es el desempeño que obtenemos con la broca reafilada. Veamos nuevamente. Prendamos la lámpara para que se ilumine y vean. Voy a tratar de hacerlo despacio sin hacer mucha presión. Ahora el siguiente va a ser haciendo más presión. ¿Vieron la diferencia en la velocidad del avance? Otro también a velocidad rápida, digo a presión rápida. El último. Son las virutas que obtenemos con ese afilado. A ver qué les parece. Les muestro otro filo. Vamos a encender la luz para que se aprecie. ¿Sí lo alcanzan a apreciar? Es una broca ligeramente mayor a 3/4
Por aquí está su nomenclatura. Dice que es 51 64 avos. No es el que se alcanza a apreciar por ahí. 51 64 avos, una broca marca Irwin reafilada. Voy a ponerla para ampliar este barreno de 3 octavos a 3 cuartos. Veamos. Apretamos perfectamente. Aplicamos poquita manteca. Manteca de cerdo. Vamos a aplicársela a la brocha. Veamos. A ver qué les parece. Ahí está el barreno. Vamos a dejar prendido para que se aprecie. Ahí está el barreno.